Bienvenidos a nuestra reflexión del Evangelio diario del 21 de marzo. Let's begin in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. A reading from the Gospel according to Luke. Jesus addressed this parable to those convinced of their own righteousness, despised everyone else. Two people went up to the temple area to pray. One was a Pharisee, the other was a tax collector. The Pharisee took his position and spoke this prayer to himself. O God, I thank you that I am not like the rest of humanity, greedy, dishonest, adulterous, or even like this tax collector. I fast twice a week. I pay tithes on my whole income. But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven. He beat his breast and prayed, O God, be merciful to me, a sinner. I tell you, the latter went home justified, not the former. For everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. The Gospel of the Lord. Friends, as we hear the scripture today, we can be reminded that God's grace is not limited by our social distancing. We might have a sense of that already. You know, we see in the scripture how the Pharisee wants to get right up close, whereas the tax collector, the one who is justified, remains behind in the back. And we might think, oh, I knew that. I knew that God is wherever I might go. I know that God isn't only in the temple or only in the church. And this is true, but we want to be careful that we don't fall into the other extreme, thinking like the tax collector that I am the center of God's attention. I and only I am the definition of what it means to be holy or dedicated to God. And we can take, in fact, the example of the tax collector in these times as we look to come closer to God and to one another in our praise to God, to let the whole creation and all humanity direct our eyes to the Lord. You know, every day, well, not every day, I do it very poorly and I forget most days. But one meditation I like to try to do is to let the sounds and the experiences, the senses around me bring me closer to all people and all creation, and focus my eyes and my heart on God. Take a moment. Put yourself in the tax collector, maybe far away from God and distanced from your next closest neighbor. Or maybe not if the kids are playing in the next room or right in front of you. But close your eyes and feel the chair beneath you. This is the hand, perhaps, of creation holding you, the seat of the universe on which you sit. That chair itself is supported by the floor, constructed above the foundation of the building in which you are, which stands on the bedrock of the earth, spinning around the sun. Feel that experience. Hear the sounds. Hear all those sounds around you. Maybe it is the kids playing in the next room. This is part of the universe calling you to prayer. Listen, perhaps, to the birds chirping or the cars passing by. This is the voice of the universe, the voice of the world, the voice of creation, of humanity, lifting up their praise to God. And you can join your voice to theirs, to it, to ours. Remember all the people who are doing whatever they are doing today. Maybe some are keeping a semblance of routine. Maybe some are in hospitals or in recuperation.
But all of us together are invited to direct our eyes to God wherever we are, that we are not the center of the universe. We are part of it. That God is the center. And we can let all the universe, all creation, all people, turn our attention to Him, recognizing that He reaches out to us wherever we are. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, a cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, en estos días de la distancia social podemos recordar que Dios no tiene límites. Su gracia nos llega donde estemos, si estamos en el primer banco o atrás en la iglesia. Y en estos días yo sé que muchos de nosotros quisiéramos acercarnos aún más al templo. Quisiéramos acercarnos más a lo que es el tabernáculo, el sagrario donde queda la presencia de Dios. Pero no se preocupen, no se preocupen. No queremos ser como los fariseos que se piensan, bueno, este fariseo, que se pensaba como el centro del universo, el único que pudiera estar cerca al Señor, que todo era definido por él. Pero podemos reconocer que en nuestra solidaridad con todos los demás, hay que dejarnos estar al último banco por unos días, tal vez unas semanas o más, yo qué sé. Pero aún allí, ahí atrás, el Señor nos llega. Y eso es importante recordar. Fíjese que aún así nosotros podemos ser solidarios con nuestros hermanos en nuestra oración y meditación, reconociendo que todo nos llama a la oración y nos dirige la mirada al Señor, que Él es el centro del universo, no yo. Yo no tengo que estar en el primer banco. Yo solamente tengo que mirar al Señor con todo el universo, toda la creación, toda la humanidad. Mire, de vez en cuando yo hago el esfuerzo de meditar sobre lo que yo siento, lo que siento en el cuerpo y lo que escucho, y dejar que eso sea una oración de dirigir mi corazón al Señor. Inténtelo conmigo un poquito, solamente para mostrar. Cerrar los ojos. Noten la silla o el sillón en que estás sentado. Eso es el banco en la presencia de Dios, frente a su gloria. Ese banco, esa silla, queda en el suelo de su edificio, que está fundado en la tierra, que está pasando por el espacio del universo.
Noten y imaginen eso. Notan los sonidos. Tal vez son, no sé, los niños que están en el otro cuarto, o en el mismo cuarto, yo qué sé. Tal vez está escuchando como coches que están pasando. Todo eso puede ser la voz del universo, llamándolo, invitándolo a usted, a la oración. Notan, tal vez, el sonido de los pájaros que están afuera, o tal vez los mismos niños. En sus sonidos, en sus voces, están alabando al Señor. Y tú también puedes unir tu voz a la voz de ellos en este momento de oración, dirigiendo su corazón a Él. Y acuérdate que tú no estás solo. Acuérdate que todo el mundo, toda la humanidad está invitada en este momento de dirigir nuestro corazón y nuestra voz al Señor. La gente vecina, que tal vez no ha visto por unos días. Gente de otras tierras. Las víctimas y los enfermos en el hospital. Todos. Imagínenlos. Ténganlos en mente porque todos somos recordados en este momento. Que ninguno de nosotros es el centro del universo, sino solamente el Señor. Y hacia el Señor, a ese centro del universo, de nuestra vida, de la existencia, somos invitados a dirigir nuestra mirada y nuestra alabanza y nuestra petición. Y recordamos que cuando estamos en el centro del universo, eso no es conforme a lo que es el Señor, sino unos pasos atrás, tal vez en el último banco, tal vez en nuestras propias casas. Ahí podemos reconocer que somos todos unidos en dar gracias al Señor. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.